Muchas gracias, muy buenos días a la titular del sistema de administración tributaria, al procurador fiscal, a todos los presentes. Miren, este encuentro es de lo más oportuno, es también una ocasión que nos permite a Movimiento Ciudadano establecer algunas cuestiones sobre la materia económica en nuestro país. Para nosotros la economía es el tema, y en ese sentido nuestras acciones legislativas estarán orientadas a promover un modelo económico que funcione para todos, todo el tiempo y en todos los lugares del país, a promover un gobierno austero con un presupuesto para el desarrollo que ejerza un gasto responsable y respete el federalismo, una democracia con más contrapesos al poder y mayor empoderamiento de los ciudadanos, una estrategia de seguridad ciudadana que se refleje en los presupuestos para que el Estado mexicano proteja la vida, la integridad física, el patrimonio y las libertades de los mexicanos en todo tiempo y en todo el país, y un Estado de derecho libre de las tentaciones del poder y la militarización. Un verdadero federalismo fiscal, recaudación y distribución del IVA por las entidades federativas, un gobierno con un presupuesto y una banca de desarrollo con recursos para fortalecer el mercado interno, diversificar nuestra economía en el mercado exterior y atraer inversión extranjera. Una política fiscal que es una ausencia que vemos en el paquete económico, con subsidios al impuesto sobre la renta para micronegocios y para quienes ganan hasta 3 salarios mínimos y créditos fiscales para los sectores más afectados por la pandemia. Un mercado energético de los mexicanos, no de su gobierno, con apertura a cooperativas, micros y pymes del sector petrolero y de las energías limpias. Un compromiso con las máximas facilidades para los contribuyentes en los procesos relacionados con el SAT. Y aquí hago un paréntesis para la doctora Buenrostro. En Jalisco, durante el primer semestre del año, tuvimos denuncias de que se generó un mercado de citas para el SAT, que afortunadamente la intervención que usted ha tenido en los últimos meses lo logró solventar. Pero había corrupción. Se vendían citas hasta en 40 mil pesos, particularmente las de trámites especiales. En este momento el Colegio de Contadores de mi estado reclama que esa agilidad que usted ha logrado para la mayor parte de los trámites pueda también llegar a trámites especiales, la obtención de citas por vía electrónica, como es particularmente la liquidación de sociedades, por ejemplo, que es prácticamente más fácil tener el billete de la lotería ganador que tener una cita en mi estado con este propósito. Y decirle que vemos muy positivo, los sectores económicos de nuestro estado vieron de manera muy positiva la propuesta del régimen especial, que va a dar muchas facilidades a profesionistas y a pequeños empresarios. Pero aquí tenemos una pregunta. Esto es algo que está ligado a su administración. ¿Ha bajado la colaboración entre estados y la federación, particularmente en lo que tiene que ver con incentivos? Y queremos saber cuál va a ser el papel de municipios y entidades federativas en la aplicación del régimen especial. Y finalmente, en el tema de las prioridades que tenemos en Movimiento Ciudadano, bueno, que en lo que tenga que ver también con la economía, vamos a estar planteando una mejora regulatoria para facilitar inversiones nacionales y extranjeras para generar empleo. Bueno, estos son los 10 puntos que nosotros proponemos y estos son los temas con los que abrimos esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Saludo al señor subsecretario y a las y los autoridades de la Secretaría de Hacienda. Bueno, voy a tocar dos puntos, espero ser muy breve y muy puntual. Creo que hoy en nuestro país la reactivación económica es un reto fundamental. Se ha hecho un recorte de más del 30% al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que yo creo que es muy importante, y pues se tiene el supuesto de que vamos a crecer el 4.1%. Hay algunas otras instituciones que han hecho análisis un poco menos optimistas. Yo quisiera saber si está contemplado un escenario donde no lleguemos a ese crecimiento y cómo podríamos, pues, nosotros tratar de participar, de influir para que se puedan generar más incentivos para la recuperación y la preservación de empleos, que es tan importante a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Un tema un poquito más particular que también quisiera tocar tiene que ver con los efectos de la eliminación de la opción de resoluciones anticipadas, lo que es el APA, de precios de transferencia, la modificación del tercer párrafo del artículo 182 de la ley del ISR, creo que podría tener efectos muy adversos para la industria maquiladora. Aquí tenemos un documento y nos gustaría, si nos dan la oportunidad, de poderles platicar los efectos que podría tener esta modificación. Lo agradeceríamos mucho en función de que puede impactar no solamente en la inhibición de la inversión, sino también en la recaudación. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Manuel Herrera. Tiene el uso de la palabra. Gracias, bienvenido, subsecretario. Miren, en principio, comentar que nosotros queremos acompañar en el replanteamiento del artículo 52, fracción segunda del Código Fiscal, en lo que se propone como reforma a los contadores del país. Nos parece que ahí le tenemos que poner más talento para poder hacer factible la responsabilidad de empresa o contribuyente y de contadores, pero no con la redacción que está planteada actualmente. Comentarle, subsecretario, primero, vemos cuál es el riesgo que usted considera si no se alcanzan las metas de crecimiento económico y, por tanto, la ambiciosa meta de recaudación que se plantea el gobierno federal. Segundo, si incurren en déficit primario, esto va a implicar mayor endeudamiento. Tercero, en el contexto donde los indicadores de sostenibilidad pues nos parece a nosotros que están fuera de norma, pues vemos que la verdad es que la deuda sigue creciendo, tanto interna como externa, y que el PIB está estancado y todavía abajo del que era en 2018. Esto relacionado con el tema del déficit probable para estos años. Y finalmente, comentarle que desde nuestro punto de vista faltan definiciones en todo el paquete en lo que tiene que ver con apoyos, incentivos y subsidios para actores de la economía que se vieron afectados por la pandemia. Desde nuestra perspectiva puede ser mayor el esfuerzo y no lo vemos reflejado. Adicionalmente a esto, invitarlo, el día martes pasado en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro presentó un proyecto y una convocatoria que hoy estamos replicando aquí en la Cámara de Diputados para que se convoque a una convención hacendaria y estados como Jalisco puedan tener un reparto de acuerdo a lo que aportan a la economía, de acuerdo al aporte que hace cada ciudadano con sus esfuerzos de todos los días. Y concluyo, le voy a entregar los 10 puntos para la evolución de la economía mexicana que propone Movimiento Ciudadano, si me lo permite. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Bueno, pues solamente resaltar la importancia de la relación entre la Federación y los estados. Y yo sí quisiera enfatizar nuevamente
la importancia de dotar más apoyo a las micro y pequeñas empresas. Creo que muchas veces hablamos de los indicadores macroeconómicos y no necesariamente estamos viendo el impacto económico que están teniendo las personas en lo micro, en sus bolsillos, las familias. Se han perdido muchísimos empleos, han cerrado muchísimas empresas y yo creo que seguimos teniendo ahí una tarea importante para apoyar a las micro y pequeñas empresas y que eso se traduzca realmente en la generación de empleos y en el bienestar de las personas. Por otra parte, pues hablar de la importancia que tiene también o volver a hacer mención en lo que tiene que ver con las devoluciones de IVA, creo que durante esta jornada se ha pues dado cuenta de cómo se han incrementado las devoluciones. Sin embargo, es importante señalar que sigue habiendo una gran preocupación del sector exportador, porque hoy, ante un escenario donde venimos prácticamente en recuperación de una crisis originada por el COVID-19, pues la devolución del IVA representa flujo para esas empresas. Y señalar de manera puntual que también lo que nos han comentado es que empiezan a haber muchos despachos, ¿no?, fiscales que hoy están dando el servicio de gestión para la recuperación del IVA, lo que a todas luces pues alarma, porque es un derecho que tienen las empresas de pedir esa devolución, y eso se podría de alguna manera identificar como una posibilidad de corrupción. Solamente lo dejaría ahí como un tema adicional. Muchas gracias.